Muy buenas a todos, estamos aquí en Kayak Go Uruguay en un nuevo video, una nueva aventura. Y como ustedes pueden ver allí atrás, nos hemos venido hasta aquí, la represa de Palmar, una vez más, temporada 2019. Vinimos a probar suerte, veníamos en la ruta de pasada, de retorno a la ciudad de Paysandú, y decidimos entrar a la represa de Palmar. Vamos a estar una hora reloj pescando aquí en la represa de Palmar. Como ustedes pueden ver, mucha agua. Las compuertas están abiertas, las 8 compuertas, miren lo que es eso. No hay mucha gente pescando, eso nos da pie a entender que no es un lugar muy apropiado como para buscar el pique. La zona de las barrancas tal vez no quisimos ir en este momento para probar un poquito acá, a ver si había algo de movimiento, si tenemos algo de suerte. Vamos a tirar el señuelo un rato y vamos a ver cómo nos va, pero queríamos contarles a ustedes que no estaba planificada esta visita a Palmar, pero aquí estamos y vamos a probar suerte. Así que si quieren ver cómo nos va en este video, quédense ahí en una nueva aventura de Kayak Go Uruguay. Vamos a probar con un equipo liviano, multifilamento, y vamos a probar en esta ocasión para empezar la jornada con la ranita. Pero trabaja muy bien, trabaja bajando capaz que medio metro. ¿Cómo estamos, Gonzá? ¿Qué pasó? Vamos a probar suerte en otro lugar porque acá corre demasiada agua y no hay manera. Están corriendo. Se tira el señuelo a la orilla, así, al toque. Está corriendo mucha agua. Miren allá, las 8 compuertas abiertas, imposible pescar en este sector. Y nos vamos a ir más abajo al sector de las barrancas. Acá vamos a probar suerte en el Palmar, el único ratito que nos queda. Nos vinimos hasta acá.